Juan para matarte. ¡Y tú! ¡Aprisa! ¡Aprisa! ¡Para matarte! Los niños jugaban a la guerra. ¡Adelante, mis ejércitos! Y aquí comienza nuestra historia. Estamos en el corazón de Castilla, en los alrededores de un pueblecito próximo a Madrid. ¡Deteneos! ¡Esa es la fortaleza que hemos de conquistar! Defendida está por 1000 ejércitos enemigos, pero sus muros se derrumbarán ante el empuje de mi soldado y la enseña del emperador ondeará en lo más alto. Vos, Gonzalo de Córdoba, avanzad en vanguardia tras de mí, que bien merecido tenéis ese poder. ¡A la orden! Y vos, duque de Alba, cubriréis el flanco derecho con vuestro ejército. ¡A la orden! El flanco derecho quedará cubierto. Y vos, marqués de Villena, cortaréis la retirada del enemigo si fuese necesario. ¡Descuidad, capitán! ¡No se escapará ni un! ¡Y vosotros, los tercios de Nápoles, Aragón y las dos Sicilias! ¡En marcha tras vuestro capitán! ¡Ale! ¡Que no tiemble vuestro ánimo! ¡Ellos son muchos, pero no importa! ¡Mayor será la victoria! ¡Santiago y a ellos! Sino Molino, y que yo no soy Lutero, sino Fermín Muñoz, cristiano viejo, y confirmado para más señas en la parroquia de San Cristín. ¿Te enteras? ¡Mientes, bellaco! ¿O te arrepientes de tus herejías o entramos a saco en la ciudad? ¡Sí, señor Jeromín! Sí, me arrepiento de todas mis herejías y prometo desde ahora ser el más fiel vasallo de tan bravo capitán. ¡Hombre, eso no vale, señor Fermín! Así no hay quien juegue a las de... ¡Sois tan invendible soldado que guerrear con vuestra merced fuera locura! Permitidme, gran señor, que os rinda vasallaje, hincándome de hinojos ante vos. ¡Ay, ay, ay! ¡Dejadme! ¡Nunca! ¡Pillo! Se lo contaré a tus padres. Y como te vuelvo a ver por estos andurreales, te ato a un aspa del molino y estás dando vueltas hasta que Lutero se arrepienta. ¡Anda, largo de aquí! En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho tiempo vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Frisaba la edad de nuestro hidalgo los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de esto escriben. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Y aunque mováis los brazos amenazadoramente, me lo habréis de pagar. El caballero de la triste figura, en nombre de su amada Dulcinea, dará buena razón de vuestros huesos, villanos. ¡Afuera, canalla ingente! ¡Rendíos a mi fuerte brazo! ¡Rendíos ante Don Quijote de la Mancha! ¡Os haré probar mi noble acero! Figura que era un gran hombre de honor. Los libros cuentan la historia del
caballero español. Y haciendo el bien recorría la tierra de La del alba sería... ¡Ay! Hola, grandullón. He venido a darte las gracias porque... porque gracias a ti hemos podido salir adelante. No quiero marcharme sin darte un abrazo en tu tipota gorda. ¡Espera! ¡Espera! ¡Ya le escribiré desde París de la Francia! ¿Y qué vas a hacer en París? ¡Nada malo! ¡Todo lo más genial! ¡Adiós, don Zacarías! ¡Sé buena siempre, Rocío! ¡Muy buena! ¡Lo seré! ¡Vaya todos los días a ver a los chicos! ¡Ah! ¡Y cuidado con Atilano! A ese lo ataré en corto, pero de verdad. ¡Ah! ¡A Fernando, el del camión! ¡Le dice usted que... bueno, que le quiero mucho y en paz! De acuerdo. ¿Eh? ¡Que le diga yo! ¡Pues vaya encargo! ¡Rocío! ¡Adiós! ¡Rocío! ¡Adiós! ¡Cualquiera te pilla, chica! Que el Señor te bendiga y te proteja siempre. Y que Dios coja confesados a los franceses porque no saben lo que se les viene encima. Lo que nos faltaba había estado a punto de romperse la cabeza al saltar por la ventana de un camerín. ¿Por qué aquella endiablada chiquilla le tendría odio a las puertas? En cuanto la veamos, tenemos que preguntárselo. No te lo dirá. Ya sabes que la pobre siempre fue tímida. ¡Oh, pobre muchacha! ¡Ah! ¡Arre, mula, que te doy por no dar a otros! ¡Arre! ¡Vamos pa'lante! Parece que se despierta. ¿Le arre otra vez? No. Atilano, hijo, en tiempo de los mártires cristianos... ¡Oh! ¡Qué buen león hubieras hecho! ¡Rocío! ¡Aquí tienes al transportista! ¡Mira, domicilio! ¡Oh, Fernando! ¿Pero qué le pasa a Fernando? ¿Sabes quién es Fernando? ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le ocurre a Fernando? Tócale en semejante parte y verás. ¡Calchichón! ¡Es cosa tuya, ¿verdad? Le arreamos fuerte, pero con cuidado. ¡Fernando! ¡Fernando! Rocío, ¿dónde estás? Estoy aquí. ¿Qué tal va eso, transportista? Le encontramos en la carretera en muy mal estado. Se me debe haber caído el camión encima de la cabeza. ¡Justo, Castillo! ¿Me perdonas, Rocío? ¿Me perdonas tú a mí, cariño mío? Sí. ¡Pues yo no! ¡Ay, madre mía! Conviene que Fernando se vaya acostumbrando. Ella es así. Quien bien te quiere, te hará llorar. Pobrecito mío. ¡Ay!